Comenzamos inmediatamente con la información del Ministerio de Salud de la Nación, con los últimos datos que se conocen. Entonces, 128.321 es el número de contagiados en las últimas 24 horas. Como siempre comentamos, a través de esta placa se expresa el resultado del relevamiento que se viene haciendo desde el primer caso presentado con los números que vemos aquí en la pantalla. Por otra parte, tenemos que hablar de lo que, bueno, preocupa porque se pasó el umbral de 200 fallecidos en las últimas 24 horas. Estamos hablando de 208 puntualmente por COVID-19. En pleno auge de la variante Omicron en nuestro país, nos presenta este número el relevamiento de datos. Los recuperados, como siempre, 6.384.343 hasta el momento. Y por supuesto también vemos los resultados de algunas provincias, Gabriela. Los cinco lugares que mayor cantidad de contagios han tenido en estas 24 horas para ver los puntos más altos, los picos de contagio en nuestro país. Respecto del reporte que acabamos de conocer, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, como les digo todos los días, son los lugares que mayor cantidad de contagios aportan, desde el día cero hasta el momento. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 14.561 casos positivos se han reportado en este nuevo parte del COVID-19. 50.225 son los contagiados de la provincia de Buenos Aires. En Córdoba son 13.871. En Santa Fe, 11.030 nuevos casos. Santa Fe, que de a poco también va subiendo en la cantidad de contagios, y Tucumán, que por segundo día consecutivo se mete dentro de aquellos lugares que han tenido mayor cantidad de positivos de COVID-19. 4.606 son los reportados en Tucumán. Como decíamos recién, 128.321 los nuevos contagios y la tasa de positividad es del 72,56% respecto de los test que se han realizado. Y precisamente de la alta positividad vamos a estar hablando con el doctor Sergio Perrone, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Es una manera de decir cómo le va, ¿no? ¿Qué tal, Diana? Usted viene orbitando todos los días. Y los numeritos, nos habíamos puesto contentos porque la tasa de positividad había llegado al 40 y pico%. Lo comentamos. Y eso, dentro de todo, alentaba un poco diciendo, bueno, puede ser que baje. Mire, acá le tengo uno de los dibujitos estos que hago yo. De este lado tiene el número de test que se hacen por día. El máximo que hicimos fue el 17 de enero. Aquí está. 242.247 test. ¿Sí? Test, estamos hablando de los test diagnósticos que se hacen para confirmar los casos. No estamos hablando todavía de esos test ambulatorios que han salido a la venta en estos últimos días. Muy bien. Y acá tenemos la que ve en naranja, es la tasa de positividad diaria. En blanco, la que ve es un promedio de la tasa de positividad diaria de los últimos días. Claro. El promedio está cerca del 70%, lo tiene allá escrito en naranja. Está. ¿Sí? Está muy Pero claro. Fíjese, el 18 de enero, ¿sí? O sea, ayer. Tuvimos 73.27%. El máximo que habíamos tenido de tasa de positividad Elevadísimo. Fue el 18 de octubre del 2020, que llegamos a tener 76%. ¿Eso qué significa? Que se está testeando poca gente en comparación con la positividad. Un alto número de sintomáticos son los que se están testeando. Y evidentemente dan positivo. Hoy tenemos, como acaba de decir recién Gabriela, el 72.56. O sea que es preocupante desde el punto de vista de que si uno traslada eso a un mayor número de población, va a haber un mayor número de infectados. Y eso se traduce en mayor gente ocupando la sala de intensiva. Estamos en los 2.300 más o menos y están aumentando los fallecidos. No solo eso, tenemos un problema. Sí. Pacientes que vienen a la consulta por cualquier otra razón, uno tiene que tratar de dilatarlos en los controles habituales que le hace. Supóngase que un paciente viene para su chequeo anual, que generalmente uno los pone en las épocas vacacionales porque el paciente está más libre, no tiene que estar trabajando, entonces puede ir y hacer su chequeo. Se lo tiene que postergar porque los sistemas de salud están muy, no solo que están muy ocupados, sino que además el hecho de concurrir a un sistema de salud puede promover un contagio en un paciente que va exclusivamente para controlarlo. Hoy casualmente le dije a un paciente, le digo, mire, lo suyo no es nada agudo. No está con algo grave. Usted viene para hacerse un chequeo, que es el chequeo anual que se hace. ¿Le molesta si lo hacemos el mes que viene? Dice que no. No, buenísimo, entonces posterga para el mes que viene. Pero
Hoy en día el sistema de salud lo tenemos que cuidar porque el problema que está habiendo en todos los países, sí, con el alto número de contagios que hay, es la saturación del sistema de salud. Precisamente, y eso está muy claro, doctor, porque lo vemos en familiares cercanos, en conocidos, esto de posponer los turnos, porque precisamente usted siempre lo cuenta, esto de lo que provoca el sistema sanitario cuando está colapsado o cuando está saturado o cuando está demandado, son los daños colaterales, ¿no? Las repercusiones que surgen de esa situación. Le agradecemos, doctor.